De barricada, ahora en Confidencial y en su distinto trabajo periodístico en Nicaragua y América Latina, no solo uno de los principales profesionales en esa área, sino un hombre profundamente valiente. Muchos tuvimos que luchar para que Sergio saliese de Nicaragua ahora en los últimos meses y llegase acá, para que Carlos, todavía no te ha tocado, Sergio. Para que Carlos saliese de Nicaragua y pudiese seguir haciendo su periodismo acá. Arranquemos. El título de este evento es Nicaragua tan violentamente dulce, Julio Cortázar. Y ese título, Yoconda, empezamos por vos, nos recuerda a un país tan hermoso de tierras y volcanes que es violentamente dulce. ¿Por qué ha sido violento toda su historia, Yoconda? Bueno, podríamos dar una cátedra, ¿no? De tiempos inmemoriales. Creo que solo hubo 30 años, los 30 años conservadores, que se le dice, que donde los presidentes se sucedieron unos a otros. Y luego cuando, paradójicamente, la revolución sandinista terminó en 1989 con el voto a favor de doña Violeta Chamorro, hubo otra transición pacífica. Y pudo haber habido un desarrollo pacífico y democrático de Nicaragua, a no ser por la insistencia de Daniel Ortega lo que él llamó gobernar desde abajo. Yo pienso que Nicaragua tiene como una especie de cultura. Hay un problema de una cultura política que siempre ha dividido el país. El país ha sido un país de división entre dos bandos. Llamáranse timbucos y calandracas, llamáranse liberales o conservadores. Siempre ha habido esa escisión, ¿no? Como que no hemos podido aprender a convivir con nuestras diferencias. Eso ha engendrado dictaduras, ha engendrado una manera de relacionarnos entre nosotros que realmente es bien difícil. Doña Violeta Chamorro tuvo el enorme, carisma después de la guerra de la contra, después que se perdió la elección en el 79, de poder, yo digo, maternizar al país, de lograr una conciliación entre, que yo me acuerdo lo difícil que era al principio ir a un lugar y encontrarse en un restaurante con un montón de gente que había sido enemiga jurada hacía poco tiempo, y sin embargo llegaron a darse esos momentos de convivencia, de, por ejemplo, de oír a gente que había sido súper enemiga de la revolución cantando las canciones de los Mejía Godoy en un lugar que se llamaba La Buena Nota, ¿no? Eran cosas extrañas que pasan en Nicaragua. Eso, yo creo que por ahí viene esa violencia, y por otro lado la dulzura, porque también es un país de poetas. Es un país lleno de amor por la vida, de grandes pasiones políticas también, que dan ese resultado literario extraordinario para un país tan pequeño, ¿no? Siempre dijimos que se podía exportar, ¿no? Que si pudiéramos exportar poetas no tendríamos problemas de divisas, ¿no? Sin duda. Carlos Fernando, Yoconda ha mencionado esa breve primavera democrática, podríamos llamarla, doña Violeta, donde hubo diálogo, efectivamente, sandinistas y antisandinistas se sentaban en la misma mesa, etcétera. Inclusive esa vieja confrontación del siglo XIX de liberales, conservadores, etcétera, todo eso, pero parece ser que el ADN de la confrontación nace de nuevo. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué esa propensión al hombre fuerte? ¿Por qué es un neosomocismo? Has escrito en tus artículos lo que Daniel Ortega representa hoy. Yo no estoy seguro si no podría decir que nosotros padecemos de una maldición, pues, en nuestra genética cultural, lo que algunos llaman el síndrome de Pedraria Dávila. Creo que en todas las sociedades hay impulsos autoritarios de personas que se consideran imprescindibles. Bueno, aquí en Costa Rica acaban ustedes de conjurar una elección frente a un personaje que posiblemente, que creo que le, creo que, que, que
que hizo reflexionar a esta sociedad sobre qué habría pasado si una fuerza representada en este individuo y lo que representaba políticamente llegara al poder, qué habría pasado. Y al final de cuentas, nuestra carencia fundamental creo que está, sí está en la cultura, pero sobre todo en lo que apuntala la cultura, que bueno, son los individuos, son los valores, pero sobre todo las instituciones. Instituciones que echen raíces, no basta el diseño de una buena ley o de un buen, por decir algo, sistema de justicia, si realmente no logran confrontarse con el poder. Yo creí que las instituciones que nacieron de la transición, algunas de ellas, pensé yo realmente que eran irreversibles y me equivoqué. Yo pensé que la Policía Nacional, al despartidizarse y al pasar por un proceso de profesionalización, estaba curada del control político partidario caudillista. Daniel Ortega regresó al poder, la sometió con la complicidad de esos líderes de la Policía Nacional que se sometieron a Ortega, y algo parecido ha pasado con el Ejército sin llegar todavía a ese extremo. Entonces creo que hay una combinación de ambos aspectos. Buenas instituciones, sí, pero las instituciones necesitan también líderes que las encarnen, que puedan echar raíces y que tengan una consecuencia política. Pensé yo también que la libertad de expresión, herencia del gobierno de mi madre, de la tolerancia como política de Estado, era irreversible. Se empezó a debilitar con Alemán, pero con Ortega se acabó, sucumbió completamente. Y esas eran las joyas de la corona de la transición, esencialmente el Ejército y la Policía. A mí me preocupó siempre que fuesen cooptadas, y desafortunadamente la policía quedó destruida. Si en Nicaragua queremos reconstruir el país, hay que hacer la policía de cero. El Ejército será reformable, creo yo, pero todavía tiene el Ejército que jugar su papel estabilizador en lo que yo supongo que será el momento del desenlace de esta crisis, que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero no va a ser fácilmente por las buenas, porque Daniel Ortega está aferrado al poder. Sergio, en algún momento te he oído, el año pasado que estuviste con nosotros acá en la Facultad de Derecho, que no es que haya un ADN maldito en la sangre nicaragüense, y le aclaro a este auditorio que la mitad de mi sangre es nicaragüense. Yo soy tico nicaragüense. Pero decías que esa propensión al caudillismo que viene de las viejas épocas de Emiliano Chamorro en el siglo XIX se extiende hasta este siglo XXI. Y que la vacuna para esto eran partidos políticos orgánicos, permanentes, etcétera, lo que han hecho crecer otras sociedades. ¿Ves eso posible en la Nicaragua de hoy? Sí, tiene que ser posible, ¿no? Porque no hay otra salida de lograr el futuro del país que a través de un sistema democrático verdadero. Y dentro de lo que hablaba Carlos Fernando, pues los partidos tienen que ser parte de estas instituciones permanentes, los partidos democráticos. Pero realmente el mal del país es la falta de institucionalidad. Creo que en el siglo XIX se escribieron buenas constituciones. Después de la independencia de 1821, después que se deshizo la República Federal en 1837, cada país comenzó a navegar por sí mismo, pero eran constituciones liberales, que hablaban desde entonces de la separación de poderes, hablaban de la institucionalidad, de la alternancia en el poder. Si uno lee esas constituciones y quiere interpretar la realidad conforme a la letra de la ley, pues se encontrará con países absolutamente ideales, con países realmente, verdaderamente de fantasía, ¿no? De fantasía política. Pero la letra de la ley siempre ha sido contradicha por la realidad. En 1893 se dio en Nicaragua la revolución liberal, encabezada por el general José Santos Zelaya. En medio de una gran euforia, muy parecida a la que se vivió en Nicaragua en 1979, con el triunfo de la revolución sandinista. Pero en el mes de mayo de 1893, los liberales triunfantes convocaron a una asamblea constituyente que estaba aprobada en el mes de... y se eligió la asamblea constituyente, se aprobó a marcha
entusiasta una constitución que fue promulgada en diciembre de ese año, y a esta constitución en la historia de Nicaragua se le conoce como la libérrima, porque nunca ha habido una proclamación de libertades mayor que la que está contenida en esa constitución. Una semana después, el general Zelaya estaba suspendiendo la constitución por decreto, para mientras la situación del país se estabilizaba, y pasó suspendida muchos años. Y entonces Zelaya, contra aquella proclama libérrima, comenzó a reelegirse y a reelegirse, y gobernó de 1893 hasta 1909, cuando fue derrocado por una contrarrevolución conservadora con el apoyo de los Estados Unidos. Pero esta es una cápsula que puede resumir la historia del país, y no se basa en una magia negra, en una maldición que nosotros tengamos desde los tiempos de Pedro Arias Dávila, como decía Carlos Fernando, sino en la absoluta falta de respeto a la institucionalidad. Es decir, es el momento en que el molde vacío de las instituciones lo llena el caudillo, y es la voluntad del mandamás la que domina la voluntad de la ley. Esa fórmula nunca se ha podido cambiar en Nicaragua. Sí, yo cuando ahora que oigo a Carlos Fernando y a Sergio pienso en esto. Vos conocés Costa Rica, este país tiene sus héroes son astronautas, científicos, un señor que se llamó Clorito Picado, que dicen que inventó la penicilina el mismo tiempo que Fleming, y políticos, Figueres, Calderón, etcétera. Pero los grandes héroes de Nicaragua son caudillos, poetas, el más grande héroe es Rubén Darío, y de ahí para abajo, etcétera. Ese imaginario social tan distinto, ¿por qué? Y lo único que media es un río, lo que hay entre nosotros. Bueno, se dice que es porque en Costa Rica la gente vino a asentarse, ¿no? A ser colono, y que en Nicaragua la conquista llegó a explotar, ¿no? Yo le echo mucho la culpa a la forma en que se desarrolló la conquista española en América Latina, ¿no? Porque de alguna manera creó una cierta forma de funcionar las sociedades, la iglesia, o sea, era muy de caudillos también la forma en que funcionó desde el principio la forma los gobiernos, las administraciones, ¿no? Y el mestizaje tampoco es un factor que se tome en cuenta cuando se analiza los cambios. Aquí en ustedes, en Costa Rica, creo que tienen una diferencia bastante grande en cuanto a su identidad. Tienen una identidad, creo, más asentada. En Nicaragua todavía creo que tenemos una identidad bastante fuerte en muchos sentidos, pero muy dependiente. Yo creo que también ha habido en uno de los grandes problemas de esto de que por qué son los caudillos, es porque en Nicaragua nunca se consolidó una clase, digamos, gobernante, o una clase intelectualmente capaz de estar en el poder, porque siempre vivimos también muchas invasiones, dependencia de otros para salir de nuestros problemas, como las guerras nacionales, como las invasiones norteamericanas. Sandino sale de una invasión norteamericana en 27. Entonces, realmente yo pienso que las instituciones, estoy totalmente de acuerdo con Sergio y con Carlos Fernando, el problema es lo que dice Sergio, ¿no? Si creas las instituciones y de repente viene alguien y termina las instituciones, y este monstruo que hemos creado, pues, de Daniel Ortega, que se sigue a otro monstruo, que es Somoza, es un poco desconcertante, ¿no? Como una persona de un país que por otro lado es violentamente dulce, porque también la idiosincrasia nicaragüense es una idiosincrasia muy vital, muy fiestera, muy
no somos tan violentos realmente, ¿no? No, y son un pueblo de puertas abiertas. Cuando un, sí, cuando un nico invita a la casa, invita. Sí. Cuando un tico invita a la casa, dice, llegate un día de estos. Carlos, entremos un poquito al momento actual. Ustedes tres fueron, bueno, participaron en esa, directamente en esa revolución de 1979, pero era otra coyuntura. Había un gran movimiento internacional, países se jugaron el apoyo a Nicaragua, la insurrección en ese momento, Costa Rica, la Costa Rica de Carazo, la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, había un fuerte apoyo internacional, y en estos momentos lo que tenemos son muchachos solos peleando con piedras y peleando con armas muy básicas ante un ejército similar o más complejo, porque bueno, hay estructuras paramilitares, todo esto. Complicado, ¿ah? ¿Ves un escenario, una salida en el corto, mediano plazo? A ver, yo soy optimista. Yo creo que sí hay salida. Y creo que hay salida. No puedo decir que la salida sea mañana, ni atrevo a hacer un pronóstico, pero creo que sí hay salida porque estamos frente a la agonía de un régimen. Yo lo he dicho, y que estamos frente a la crisis terminal de una dictadura. Eso no quiere decir que el enfermo terminal vaya a fallecer en 3 semanas o en 3 meses, pero es insostenible a mediano plazo. Y visto desde la acera de enfrente, lo que hay es una insurrección cívica que llenó el vacío que Nicaragua, del cual ha padecido Nicaragua en las últimas décadas, que efectivamente la creación de un movimiento ciudadano. Es decir, Nicaragua hoy tiene ciudadanía. Lo que le faltan son instituciones y le falta despojarse de esa imposición dictatorial de la fuerza. Pero digamos, yo diría que la mitad del camino está recorrido. Eso es lo que a mí me da optimismo. Porque esta es una insurrección cívica que explotó autoconvocada literalmente así, no como la revolución del 79, que fue una revolución y una alianza nacional y también internacional, pero tenía un eje de conducción de un movimiento político-militar que era el Frente Sandinista, con sus grandes aciertos para otorgarle a ese proceso una conducción estratégica política, que creo que le hace falta a este proceso, y el Frente también con su enfermedad también del vanguardismo, del leninismo, del fidelismo, de ser un partido político, bueno, como eran los partidos de vanguardia de los años 60 y los años 70. Pero hoy yo creo que estamos a mitad de camino, la situación es difícil. Es durísima porque Ortega está aferrado al poder, en segundo lugar porque está articulado en una alianza en la que lo que se mueve en Venezuela y lo que se mueve en Cuba es parte de esa misma estructuración política, y si aquello no se mueve, él no va a ceder. O sea, él no va a ceder si no es objeto de una presión máxima, una presión internacional y nacional. Carlos, déjame repreguntarte y se la hago también a Sergio y a Yoconda. Sí, sin duda, hay ciudadanía, están todos estos factores, pero la historia de las insurrecciones parece demostrar que en estos casos, y el ejemplo de Venezuela lo tenemos ahí al lado, si efectivamente Padrino y ese sector del ejército le da la vuelta a la tuerca, Maduro cae. Si no se lo dan, se sostiene unos meses más. El talón de Aquiles no será el ejército nicaragüense. ¿Hay alguna posibilidad y fisuras en ese ejército nicaragüense, Carlos? ¿Cuál es tu percepción? El ejército tiene una cúpula, y la cúpula la encabeza el general Julio César Avilés. Julio César Avilés es cómplice de la cooptación del ejército con Daniel Ortega. Hay intereses económicos, hay elementos de corrupción de un ejército empresario, como fue cómplice Aminta Granera del colapso de la Policía Nacional. Detrás de Avilés hay militares institucionalistas y posiblemente hay militares también orteguistas. Eso no se aprecia en este momento. Y yo creo que el ejército como institución está pagando un costo político altísimo por su complicidad en este proceso, en los que, si bien no han sido factor de represión directa, debieron haber actuado e impedir la formación de un ejército paramilitar. La ley lo faculta para eso. Y la gran interrogante es si en el momento decisivo al que no hemos llegado, que quiero decir, en el momento de la resistencia de Ortega a cumplir con lo que acuerda, a salir del poder, a facilitar un acuerdo político, a imponer más represión, y cuando estemos al borde de una matanza, si el ejército se va a quedar viendo para otro lado, va a actuar, va a ser un factor de estabilidad, va a contribuir a eso.
Pero no lo va a hacer, creo yo, hasta que no lleguemos a ese punto. Ojalá lo hicieran antes. Ojalá. Sergio, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves algo también que Carlos ha dicho? Hay una nueva generación de, hay una generación de muchachos de un enorme liderazgo, que los veo en las redes sociales hablar, muy orgánicos, muy ¿en qué momento darán el salto y harán la transición ellos? Bueno, líderes de la oposición, de esa sociedad. Vamos a ver, Nicaragua es un país joven, muy joven. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Eso te dice todo, ¿no? Y esta era una generación dormida, que la vimos en la calle manifiestamente el 18 de abril y una semana antes en las manifestaciones en contra de los incendios en Río Indio, Río Maíz, frente a los cuales la juventud salió a protestar culpando al gobierno de lenidad, como sigue siendo culpable. Ya los invasores llegaron al corazón de Río Indio, Maíz, al núcleo central, y están despalando toda esta reserva que es vital para Nicaragua y para Centroamérica. Pero el estallido se dio con el asunto de las pensiones de la Seguridad Social, pero llamemos a esto circunstancias explosivas, es decir, esta es la mecha que enciende la carga explosiva. Y todos estos miles de muchachos salen a la calle de las universidades que se suponía estaban bajo control férreo del Estado, porque el Estado se ha preocupado mucho, el Estado orteguista, pues se ha preocupado mucho de arrebujar a las universidades y de impedir que los muchachos se manifestaran políticamente, pero esa barrera fue rota de manera absoluta, y lo que vimos fue una explosión juvenil a la cual los adultos tuvieron que seguir. Pero no hubo aquí ninguna iniciativa de grupos políticos tradicionales, al contrario. Fueron muchachos que no tenían banderas políticas, y muchos venían de las filas de la tradición sandinista, hijos o nietos de militantes sandinistas que estaban en las universidades, con otros de padres de otras posiciones políticas. Esta ola se volvió de verdad indetenible. Ahora, uno oye a estos muchachos, y no, Carlos Fernando y yo acabamos de estar en un encuentro que se hizo en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, entre sandinistas y contras, y jóvenes de abril, ¿no? Y cuando uno oye hablar a estos muchachos, pues yo no voy a decir asombra, es decir, pero impresiona la madurez política que tienen, la manera que tienen de analizar los fenómenos contemporáneos, la posición que tienen contra los extremismos, contra los falsos radicalismos. Y son muchachos que se tuvieron que ir al exilio, entre ellos Lester Alemán, que fue el que enfrentó a Daniel Ortega en la primera sesión pública del diálogo, cuando le dijo: nosotros no venimos aquí más que a negociar su salida del poder. Y después eso le costó el exilio. Pero bueno, este muchacho y decenas como él son muchachos de 20, 21, 22, 23 años, pero con una madurez verdaderamente impresionante y un razonamiento político también muy impresionante. Entonces, yo me hago esta reflexión, pues los líderes futuros de Nicaragua están en el exilio o están en la cárcel. Chuconda, ahora que Sergio hablaba de los jóvenes de abril, pensaba en las madres de abril, en todas estas mujeres que vieron morir a sus hijos y demás, y pensaba en el rol de la mujer en Nicaragua. La mujer nicaragüense tiene una fuerza enorme y siempre lo ha tenido. Pero sin embargo pensaba que, salvo doña Violeta, salvo la señora Murillo y algunas otras, no muchas, el rol de la mujer en... Esa comparación tampoco... No, por eso... Carlos, por eso mi brazo dijo doña Violeta y la señora Murillo. Todo puesto. Vamos. Y sin embargo no veo tantas mujeres en el Congreso de Nicaragua, no he visto tantas mujeres en puestos públicos como ministras históricamente. La mujer nicaragüense, que es esa
ese ser con enorme fuerza, que es un poco la argamasa del país y de la, no solo de la familia, etcétera, ha dejado que los hombres gobiernen históricamente. Muy equivocado. ¿Ah, sí? Contame. Bueno, en realidad, por ejemplo, en el gobierno de Doña Violeta fue interesante porque no hubo una presidenta de la Asamblea Nacional, hubo una mujer que fue directora de la policía. O sea, realmente las mujeres han estado. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, en estos años de Daniel Ortega, ellos que ahorita salimos en las estadísticas casi tan bien como cualquier país escandinavo. O sea, la Rosario Murillo se ha encargado de poner mujeres, ¿no?, en la asamblea, en los ministerios. Carlos Fernando hizo un reportaje buenísimo, ¿no?, de que fueron a preguntarle a la gente en la calle sobre los nombres de estas ministras y nadie se lo sabía. Porque lo que pasa es que las mujeres aparecen ahí de una manera decorativa, o sea, solamente para usarlas como estadísticas dentro del... como están haciendo ahora. O sea, una de las cosas más terribles que han pasado en Nicaragua, a mi manera de ver, es el reino de la mentira que han creado. O sea, es como orwelliano totalmente el montaje que se ha venido haciendo, no a partir de abril, pero mucho antes, de toda esta noción de que la revolución sigue, no, de que la gente que está en contra de Daniel Ortega es derecha. O sea, había un manejo, una manipulación de la propaganda tan grande que nos sentíamos abrumados realmente, ¿no? Porque uno empieza a pensar, ¿tendrá efecto esto, no? Y salían las encuestas diciendo que Daniel Ortega tenía 64% de apoyo y de repente se da abril, ¿no? Entonces, mira, la mujer nicaragüense tiene una participación enorme a todos los niveles, a niveles intermedios, a niveles por supuesto que en la lucha han habido, en esta, pues, en abril, las madres de abril tienen una determinación de que no haya eso de ni perdón ni olvido, no que no haya olvido, que no se pueda, que no se negocie con la idea de la amnistía, etcétera. Pero yo creo, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en Nicaragua. A mí me parece que todo lo que dicen Carlos Fernando y Sergio es cierto, pero yo lo veo bien difícil, la mentalidad que están manejando, la mentira que están manejando, el apoyo que están teniendo de países como Rusia, etcétera. O sea, hasta que el Banco Centroamericano de Integración Económica facilitándoles préstamos para que la policía se siga fortaleciendo. Y mi esperanza es que, así como sucedió abril, que nadie se lo esperaba, suceda otra cosa, ¿no? Y que se empiecen a resquebrajar, como ya se ha empezado a resquebrajar, pero poquito todavía, la base del partido. El ejército es un problema que no se ve claro, porque realmente yo sí creo que hay una complicidad, sí, absoluta, una mafia, es una mafia. Sí, ojalá vengan otros abriles. Te aclaro, Yoconda, yo admiro y quiero a la mujer nicaragüense enormemente, pero justamente esos números clausos que puso Ortega de funcionarias, que en realidad nadie conoce, es la forma artificial de hacerlo, con tantas mujeres tan valiosas. Carlos, el caso de Venezuela parece indicarnos que Venezuela se convirtió en una lucha geopolítica. Está metido Trump, está metido China, está metido Rusia. No es solo el pueblo venezolano el que está resolviendo esto. Se está resolviendo en llamadas telefónicas entre Washington y Moscú y los intereses chinos, las deudas chinas que tiene por cobrar, etcétera. ¿El caso de Nicaragua reviste también un perfil geopolítico o menos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es bastante diferente, en el sentido de que China no pesa en Nicaragua, no tiene ninguna relación relevante ni política, ni diplomática, ni comercial.
existió ese cuento chino, como lo bautizó Sergio, de Wang Jing, que no llegó a nada. Rusia tiene una, Ortega tiene una alianza con Rusia, pero es una alianza, en mi opinión, más de carácter simbólico, simbólico-político. Y sí, hay ciertos elementos de interés de los rusos de tener una relación en Nicaragua por razones de acceso, desafío a Estados Unidos, cierta presencia en temas de agencias de inteligencia, radares y algunas cosas, pero no es nada comparable, me parece a mí, al tipo de relación que existe con Venezuela. Estados Unidos sí tiene evidentemente un peso y una influencia muy grande en Nicaragua. Ojalá hubiese un contrapeso, digamos, mucho mayor de parte de una gestión multilateral frente a esta crisis. Me refiero al rol propio de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, del peso de países latinoamericanos, porque bueno, hay que reconocer qué tipo de gobierno hay hoy en Estados Unidos. Hay un gobierno histriónico con el señor Trump, con Bolton, que están anunciando pues, una serie de acciones que no necesariamente representan la estrategia más conducente a un cambio democrático, pues. Y tampoco estoy muy convencido de que no sean contraproducentes en muchos casos en la manera en cómo están enfrentando. Entonces, ¿estarías de acuerdo que la gran mayoría de latinoamericanos que nos oponemos al gobierno de Maduro, nos oponemos, sin embargo, a una intervención de los Estados Unidos en Venezuela? ¿Estarías de acuerdo lo mismo en Nicaragua? Absolutamente. Con todo creo lo que abominamos. Creo que es algo que no está en el panorama, no es algo absolutamente impensable de que exista la posibilidad de que se dé una intervención externa, militar o de cualquier tipo. De ustedes estoy seguro que creen eso. Lo que pasa es que hay voces, no solo en Venezuela, sino cercanas a Nicaragua, que alientan esas cosas. Y uno las lee por ahí, no sé si... Quería decir nada más, yo creo que estamos frente a un fenómeno que todavía no lo estamos viendo absolutamente claro, pero un fenómeno que va mucho más allá de Nicaragua, que tiene que ver con la permanencia en el poder a pesar de todas las presiones y a pesar de la escasez y a pesar de todo de estos gobiernos, ¿no? Que son gobiernos que tienen un lenguaje populista, o sea, es un populismo que también lo tiene Trump, o sea, que hay Bolsonaro, no sabemos hasta dónde va a llegar este tipo de manifestación de poder que de alguna manera los partidos políticos se enfrentan, no hay partido, o sea, los partidos están cayendo en el descrédito, han caído en el descrédito. Entonces, vamos a ver que ahí es donde entra la pregunta, ¿qué se va a hacer cuando estos gobiernos apresen, encarcelen a sus ciudadanos? ¿Quién podrá defendernos? Como no, decía Chespirito. Y lo que estás diciendo, Yoconda, parece ser un problema de todo el planeta. Cuando uno ve las elecciones en Europa, en la Unión Europea, en cada elección existe el riesgo de un salto a un populismo neonazista, ¿eh? Y en eso se mueve el péndulo. Sucedió en Austria, sucedió en la elección de Islandia, en Holanda estuvieron a punto, en Italia hay un gobierno de centro derecha con tintes neofascistas. Y bueno, de Trump a Bolsonaro, como has dicho, de Maduro a Bolsonaro, así se mueve América Latina. Pero de cómo se lleve la caída, la revolución y la caída de Maduro, la caída de Ortega, depende el destino de esa transición. Si es a partir de un... Es que nos quedan 7 minutos, me dicen, y esos 7 minutos yo creo que deberíamos dedicárselos, querido Sergio, a Julio Cortázar. Cortázar, recordábamos ayer que en 1976 el Colegio de Costa Rica, Carmen Naranjo, lo invita a nuestro Teatro Nacional, a una bellísima conferencia, y que de aquí de San José, vos, Oscar Castillo y un grupo de gente viajan con él a Solentiname, y ahí empieza esa historia de amor de Cortázar con Nicaragua, violentamente dulce. 3 minutos sobre eso. Bueno, sí, eso ocurrió en julio de 1976, cuando Cortázar llegó a Costa Rica invitado por Carmen Naranjo, y Ernesto Cardenal y yo, junto con Óscar Castillo, viajamos con él en una avioneta a los Chiles, y de los Chiles en una panga hacia
la comunidad de Solentiname. Esto fue un fin de semana de julio y allí se celebró una misa el domingo, la misa que Ernesto daba para las comunidades campesinas que llegaban en bote de todas las islas del archipiélago. Y hay dos testimonios memorables a los que vale la pena recurrir. Uno, el cuento de Julio Cortázar, que escribió basado en esta visita que se llama Apocalipsis de Solentiname, donde cuenta todo lo que te estoy diciendo, el viaje en avión, etc. Y la parte del registro que hizo Ernesto Cardenal, que registraba todas sus misas, los sermones, los diálogos en el Evangelio de Solentiname, y ya está registrada el diálogo de ese día alrededor del Evangelio que trataba del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos. Y allí aparece Julio Cortázar opinando como un feligres más acerca de la traición de Judas. De manera que están esos dos documentos que son sumamente, sumamente valiosos. Julio Cortázar se murió muy temprano de la revolución, en el 82, 83, y ya no tuvo tiempo de ver la debacle que después significaría el fracaso de este gran sueño revolucionario. Yoconda, ¿cuál es tu Julio Cortázar? Bueno, de casualidad, yo llegué a Costa Rica, de México, a vivir mi exilio. Yo me fui al exilio y estuve 5 meses en México, después vine para Costa Rica, y el día que vine, o a los 2 días, supe que Julio Cortázar iba a estar en el teatro. Entonces yo estuve en esa conferencia, y me acuerdo que lo vi bajando la escalera y saludé a Sergio, y era, y no sé si era en julio, ¿cuándo fue? Pues no me acuerdo, pero 76. Sí, realmente, y Julio Cortázar, después me lo encontré en Cuba cuando fui jurado del Premio Casa de las Américas. Yo era totalmente perdida por él, porque yo desde que leí Rayuela, desde que leí Rayuela yo dije, este hombre es un ser de otro mundo, ¿no? Era, me impresionó tan profundamente. Y claro, y ahí lo conocí, y cuando llego a Cuba al jurado, como jurado del premio, resulta que Julio está ahí y que vamos a pasar un mes, ¿no? Porque ahí pasábamos un mes en el hotel, y entonces ahí me hice amiga de él, y fue una persona entrañable, un ser tan sencillo, tan accesible. Y me acuerdo cuando fui, lo último que recuerdo es que le dije, en París andaba yo con el comandante Tomás Borges y llegó Julio, y entonces le dije, Julio, yo toda mi vida he soñado con ir a caminar por París con vos, porque desde que leí Rayuela. Y entonces me dijo, pues vamos, y fuimos a caminar por París. Ya él estaba enfermo, ya se había muerto la Carol, su esposa, pero pues yo realmente, ese hombre significó muchísimo para mí como escritor, como persona, como alguien tan solidario y tan capaz del amor, ¿no?, por un país. Carlos Fernando, en esa época de 1979 y pocos años después, una enorme cantidad de intelectuales del mundo que se volcaron por ese cambio en Nicaragua. Estuvo Cortázar, Graham Greene, Carlos Fuentes, en fin, tanta gente que visitó Nicaragua durante, Harold Pinter, etcétera, que visitó. Salman Rushdie, exactamente. ¿Crees que en estos momentos, Carlos, existe un núcleo de intelectuales en América Latina, en el mundo, dispuesto a jugarse el físico y a levantar su voz por el cambio en Nicaragua? Porque esas cosas influyen tanto como las armas, ¿verdad? Creo que es diferente, porque entonces pues la revolución encarnaba la expectativa, la aventura de un proyecto de transformación social que podría ser diferente del modelo cubano y diferente de los modelos comunistas tradicionales. Y de hecho encarnaba eso en una dirección colectiva, en un programa que, si bien tenía un origen de izquierda, tenía una programática de propuestas de pluralismo político, de no alineamiento, de economía mixta,
Y creo que eso fue lo que encandiló también pues a la izquierda democrática del mundo. Hoy creo que Nicaragua no se perfila así. Nicaragua hoy creo yo que se está entendiendo y conociendo como un país que está viviendo una crisis humanitaria, no de las proporciones de la dimensión de la inmigración de Venezuela, pero donde se ha producido una masacre peor posiblemente que en cualquier otra parte. Yo he dicho muchas veces, Nicaragua enfrentó la peor matanza de nuestra historia en tiempos de paz. Tuvimos guerras espantosas, pero esta masacre que ocurrió en tiempos de paz no era una guerra civil, es la masacre del Estado y los paramilitares y la policía contra la población. Yo creo que ese pueblo masacrado es lo que está generando esa solidaridad, no sé si de los intelectuales, pero sí de los pueblos de América Latina y de otras partes. Creo que la votación que hubo en el Consejo de Seguridad en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, es reveladora de que Ortega está aislado con el apoyo únicamente pues de Venezuela, de Cuba, de Rusia y de pocos países. Ahora, que si los intelectuales están enarbolando esas voces, no sé, ¿qué piensa Sergio Yoconda? Pero yo no lo sé. La situación en el mundo es completamente diferente a la de los años 70. Creo que existía ese tipo de intelectual que ahora ha desaparecido, que es el del intelectual comprometido con los cambios y que era capaz de apoyar una revolución. Pues también las revoluciones armadas han desaparecido, pasaron a la historia. Entonces, como decía Carlos Fernando, esas dos circunstancias, una revolución frente a la conciencia de un intelectual ha cambiado. Pero yo sí creo que hay una gran solidaridad de los escritores, de los intelectuales, con la lucha en Nicaragua por encontrar su camino de libertad, justicia y democracia. Así que frente a estos tres preceptos, digamos, libertad, justicia y democracia, hay una enorme solidaridad. Creo que la gran ventaja que tenemos en este momento es que no hay detrás de la resistencia activa que existe dentro y fuera de Nicaragua en ningún proyecto ideológico. Este movimiento no está matriculado a ningún esquema ideológico y eso hace que pueda obtener un proyecto más plural. A veces alguna gente ve como un defecto de que en Nicaragua no haya ningún proyecto político detrás de esta movilización de la población en contra del régimen y que tampoco haya un dirigente, una referencia, ¿no? Y yo creo que más bien estamos por primera vez en la historia de Nicaragua frente a una ventaja de que no haya un caudillo que esté encabezando este movimiento, porque el caudillo es el que después se quiere quedar. Eso pertenece a nuestra tradición. Y mucho más ventaja veo yo que por primera vez en la historia de Nicaragua nosotros vayamos a dilucidar, porque estoy seguro que va a ser así, que se va a dilucidar esto en favor de la democracia, que lo vayamos a dilucidar sin que medie la lucha armada. Porque la lucha armada triunfante, primero, la lucha armada, el costo de sangre y el costo de destrucción, yo creo que nosotros no merecemos pagarlo más en la historia. Y en segundo lugar, si no hay un caudillo triunfante, nos ahorramos el riesgo de un caudillo que se vuelva a quedar otra vez para siempre y que el ciclo eterno se siga repitiendo. Entonces, un cambio que nos dé la oportunidad de construir instituciones más que de construir liderazgo para siempre, es lo que nosotros creo que vamos a lograr. Yoconda, con vos empezamos y con vos terminamos. Interpreto que Sergio nos dice esto: estamos ante un papel en blanco. Se acabó la época de los dogmas, de las ideologías, de los proyectos cerrados, y lo que hay es una sociedad civil y un 70% de la población de muchachos queriendo un cambio. Y está todo por hacerse. ¿Eso es bueno? ¿Eso presenta esa enorme y bella oportunidad que dice Sergio? Yo quería decir una cosa de antes de la solidaridad, que una solidaridad que ha sido fundamental, y vos me preguntabas por las Madres de Abril, tiene que ver con las Madres de Abril. O sea, las mujeres nicaragüenses en este aspecto tenemos una gran apuesta en lo que está pasando en Nicaragua, porque queremos un cambio que tiene que ser feminista,
queremos, y las muchachas que han tenido una gran participación están trabajando en una agenda que tiene que ver con un feminismo no tradicional, pero sí me parece que hay una intención de darle, decían, la revolución va a ser feminista o no será. Pero yo pienso que ese es un elemento también nuevo dentro de esta propuesta. Y ellos no quieren caudillos. Realmente vos ves en las redes sociales la participación de todos estos muchachos, tienen una alergia a la idea del caudillismo. Y eso es una ventaja y una desventaja, porque por un lado la idea de una democracia como la que ellos están imaginando, tan horizontal, ¿no?, en un país donde venimos de una tradición tan autoritaria, o sea, que se haga posible, tiene que reimaginarse la manera de funcionar políticamente. Entonces, yo ahí es que pienso que las mujeres van a tener un papel bien importante, porque nosotros nos tenemos que reimaginar un mundo distinto desde el principio. Desde el principio de la explotación, ¿no?, de la casa. Y yo creo que eso va a darle un impulso importante a una nueva manera de pensar. Tiene que ser global, tiene que ser integral, no puede ser en pedacitos. Pero esto es soñar, que es lo que estamos haciendo ahorita, porque soñemos, hay que soñar. Pues ojalá. En ciencia política dicen que las democracias modernas no tienen caudillos, por ejemplo, las escandinavas. Cuando uno le pregunta a cualquier persona quién es el primer ministro de Finlandia, tiene la menor idea. Que probablemente es un señor que llega en bicicleta a su despacho, o una señora. Ahora me pongo mi sombrero tico. En nombre de este país, de Costa Rica, en primer lugar, Sergio, queremos agradecerte el haber hecho el esfuerzo de traer el festival a San José. Ha sido una experiencia hermosísima. Y en segundo lugar, decirles a los tres, querido Carlos Fernando, Yoconda, Sergio, que esta es su casa, ha sido su casa siempre, Costa Rica, somos pueblos hermanos, y siempre tendrán una puerta abierta acá. Les pido un gran aplauso para nuestros